Hola, ¿qué tal, vitualeros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. En este video voy a resolver el ejercicio número 48 de cálculo integral de la guía del IPN 2020. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Vitual Universitario, ya que aquí vamos a estar subiendo contenido de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Por otra parte, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. Por ejemplo, en una de estas donaciones tenemos un chat en el cual resolvemos dudas y preguntas. Y ya por último, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bien, vitualeros, y aquí nos piden seleccionar la integral que represente el volumen del sólido que se genera al girar la región plana R alrededor del eje Y. Bien, amigos, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para escribir la integral que nos va a ayudar a determinar el volumen del sólido generado por esta región al hacerla girar alrededor del eje Y? Bien, pues lo que primero que vamos a comenzar a hacer es graficar cada una de estas funciones, y esto para saber cuál es la región que nos interesa. Además, también para saber cuáles son los interceptos, ya que esto nos van a dar los límites de integración. Ahorita vamos a ver por qué esto también es importante, además de estos interceptos. Bueno, pues voy a comenzar realizando la gráfica de cada una de estas funciones. De hecho, cada una de estas funciones son conocidas. Por un lado tenemos y igual a x al cuadrado, y recuerden que si únicamente tienen algo como esto, y igual a x al cuadrado, pues ahí tienen una parábola vertical. Y recuerden que una parábola vertical puede abrir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo que tengamos aquí. Si esta cantidad es positiva, entonces va a ser una parábola vertical que abre hacia arriba, pero si esta es una cantidad negativa, es decir, si aquí tuviéramos menos, pues va a ser una parábola vertical que abre hacia abajo. Entonces aquí va a ser muy importante recordar sus cursos de funciones o también de geometría analítica, pero más que nada de funciones, ya que ahí les enseñan cómo construir este tipo de gráficas y cómo identificar también qué gráfica le corresponde a una determinada función. Entonces aquí ya es donde se une todo lo aprendido anteriormente. Como ya comenté, primero tenemos entonces y igual a x al cuadrado, y esta parábola tiene su vértice en el origen. Recuerden que aquí únicamente es un bosquejo de estas gráficas. Por otro lado, tenemos y igual a la raíz cuadrada de 27x, y de hecho en el ejercicio anterior mostré cómo es la gráfica de la raíz cuadrada de x. Aquí tenemos un número que está multiplicando a nuestra variable x, pero eso no significa que la forma de la gráfica la va a cambiar. Entonces, para que sepan pues a qué me estoy refiriendo con esto, los invito a que vean el ejercicio anterior, ya que allí expliqué un poquito más de cómo es la gráfica de nuestra función y igual a la raíz cuadrada de x. Y como ya había comentado en ese video, la forma de esa función es algo como lo siguiente. Va a partir aquí del origen y va a ser algo como lo siguiente. Entonces aquí es muy importante recordar cómo es la forma de la gráfica de una función en particular. Las funciones más comunes que siempre les dan son una recta, una parábola, como aquí una raíz cuadrada o una función cúbica. Entonces, si ustedes saben cómo es la forma de ese tipo de funciones, pues se van a dar una idea y van a poder bosquejar rápidamente las gráficas. Entonces, nada más por eso. Si observan aquí, pues como tal, no dibujé exactamente la gráfica. Es decir, no fue necesario aquí pues tener marcados la escala del eje X y del eje Y. Esto nada más es para darme una idea de cuál es la región que me están pidiendo. Entonces, la región que yo voy a hacer rotar o girar alrededor del eje Y es esta que tenemos aquí. Y si observan, aquí tenemos dos interceptos, y de hecho el primero ya es fácil de observar. Este es un intercepto que está en x igual a 0, y acá tenemos otro, pero no sabemos todavía cuál es ese intercepto, pero va a ser muy importante determinarlo.
ya que esto nos va a definir los límites de la integral que nos va a ayudar a calcular el volumen del sólido general. Entonces aquí nos piden hacer girar esta región alrededor del eje Y. Entonces la vamos a hacer girar y de acuerdo a eso se va a generar un sólido que llamamos sólido de revolución. Y nos piden calcular el volumen de ese sólido generado. Ahorita vamos a ver cómo vamos a calcular eso. Primero voy a obtener el otro intercepto de estas dos gráficas. Y para eso, ¿qué es lo que voy a realizar? Como aquí por un lado yo ya tengo que y igual a x al cuadrado y por otro lado y igual a la raíz cuadrada de 27x, justamente como aquí se observa en la gráfica, en este punto y en este otro, las funciones van a coincidir. ¿Pero en qué valor van a coincidir? Pues van a coincidir en la variable x y también en la variable y. Entonces eso significa que las funciones pues deben de ser iguales, por eso es que estoy escribiendo aquí y igual a y. Y con esto me refiero a que estas funciones justamente en esos interceptos van a ser iguales. Entonces, realizando esto, tenemos que x al cuadrado debe de ser igual a la raíz cuadrada de 27x. Y con esta ecuación que acabo de establecer, voy a obtener los interceptos de estas dos gráficas. Bueno, ¿y cómo vamos a resolver esta ecuación que nos ha resultado? Si observamos en el lado derecho de esta igualdad, tenemos una raíz cuadrada. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar esta raíz cuadrada. Y para eso, pues voy a realizar la operación opuesta. Eso significa que voy a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Y tenemos en el lado izquierdo, bueno, esto lo voy a hacer en otro paso para no confundir aquí. Tenemos entonces, al elevar al cuadrado, en el lado izquierdo x al cuadrado y esto al cuadrado, y en el lado derecho, raíz cuadrada de 27x y esto también al cuadrado. Acá en el lado izquierdo nos queda x al cuadrado es igual a x a la cuarta, y en el lado derecho, la raíz cuadrada se va a simplificar con el exponente al cuadrado. Y así únicamente nos va a quedar que eso es igual a 27x. A continuación, lo que tengo en el lado derecho de la igualdad lo voy a pasar al lado izquierdo para obtener lo siguiente. En el lado izquierdo ya tengo x a la cuarta y acá 27x, como se encuentra sumando, pues va a pasar restando y me queda x a la cuarta menos 27x igual a 0. A continuación, si observamos en el lado izquierdo, tenemos un factor común que es la variable x. Por lo tanto, primero voy a escribir ese factor común, que es x, y esto va a multiplicar a lo siguiente. Aquí me va a quedar x al cubo. ¿Por qué? Porque cuando multiplique x por x al cubo, me va a dar x a la cuarta, que es este término. Después acá tenemos menos, y como aquí ya quité la variable x, únicamente me queda el número 27. Y esto, pues es igual a 0. Y ahora aquí lo que sigue, como yo tengo una multiplicación de dos factores, eso significa que cada uno de estos debe de ser igual a 0. Por un lado tenemos que x es igual a 0 y por otro lado que x al cubo menos 27 es igual a 0. Y si observan, por un lado ya tenemos un valor de x en el cual tenemos un intercepto de estas dos funciones, que es justo lo que ya había comentado en esta parte a partir de la gráfica. X igual a 0 es un intercepto. Y pues con esto ya lo acabamos de comprobar. Ahora, para obtener el siguiente, pues hay que resolver esta otra ecuación que nos ha resultado. Pero aquí, una forma de resolver esta ecuación es factorizando esta diferencia de cubos, porque aquí tenemos nuestra variable elevado al cubo y además la raíz cuadrada de 27 tiene raíz cúbica exacta. Por eso es que aquí podemos factorizar utilizando, pues, o más bien porque tenemos una diferencia de cubos. Pero pues no es necesario realizar esto en esta parte, y esto por lo siguiente: de aquí directamente podemos despejar la variable x simplemente pasando el número 27 al otro lado de la igualdad, y con eso pues no tenemos que factorizar.
Y tenemos entonces que x al cubo es igual a 27. Ahora, para eliminar el exponente al cubo, voy a tomar la raíz cúbica en ambos lados de la igualdad y tenemos en el lado izquierdo raíz cúbica de x al cubo es x y en el lado derecho me queda raíz cúbica de 27. Pero raíz cúbica de 27 es exacta y es igual a 3. Entonces nos queda que x es igual a 3. Y eso nos indica entonces que el otro intercepto de estas funciones es en x igual a 3. Y vamos a verificar rápidamente. Si acá yo tengo 3 al cuadrado, me da 9. Y acá, si yo tengo 3 por 27, esto nos da igual a 81. Y la raíz cuadrada de 81, pues es igual a 9. Entonces ahí, para ese valor de x, pues coincide esto. Y esto es una forma también de comprobar este resultado. Bueno, entonces con esto ya tenemos los interceptos de estas dos funciones, en x igual a 0 y en x igual a 3. Y con esto entonces, pues ya tenemos los límites de integración. Tenemos que integrar desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Bueno, entonces estos resultados los voy a escribir en este lado y ahora sí vamos a ver cómo es que vamos a construir la integral que nos representa el volumen de esta región. Bueno, entonces, aquí como nos piden hacer girar esta región alrededor del eje Y, debemos de recordar cuál es la expresión para el volumen de un sólido de revolución al hacer girar nuestra gráfica alrededor del eje Y. Y aquí tenemos dos métodos, entonces esto va a ser algo muy importante. ¿Y cuáles son estos dos métodos? Pues a continuación les voy a explicar, pero únicamente enfocado cuando hacemos girar a nuestra función alrededor del eje Y, ya que también esta la podemos hacer girar alrededor del eje X. Pero en este caso en particular, únicamente nos interesa hacerlo girar alrededor del eje Y. Bien, pues como ya comenté, tenemos dos métodos para calcular el volumen de un sólido de revolución. En este caso, únicamente me voy a enfocar a cuando hacemos girar nuestra función alrededor del eje Y. Entonces, voy a escribir aquí, el giro es alrededor del eje Y. Y uno de esos métodos es el llamado método de discos. Entonces, si nosotros hacemos girar nuestra función alrededor del eje Y, el volumen del sólido generado va a ser igual a pi por la integral, pues de un cierto intervalo, de nuestra función, pero aquí esta función va a depender de nuestra variable Y. Y esto lo debemos de elevar al cuadrado, diferencial de Y. Entonces, por este método de discos, si nosotros hacemos girar a nuestra función alrededor del eje Y, esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular el volumen de ese sólido generado. Pero fíjense bien, aquí yo únicamente me estoy refiriendo a una sola función. Y en este caso en particular, tenemos una región formada por dos funciones. Entonces, en ese caso, en que nosotros tengamos, bueno, aquí en este caso particular, hablando del método de discos, de que nosotros tengamos una región formada por dos funciones, por ejemplo, una función por aquí y otra función por acá, entonces aquí vamos a tener la región y esta, pues la vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Así que vamos a tener un valor en Y y por acá el otro. Ya que recuerden que estas van a ser funciones de Y. Entonces, esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Porque estamos integrando con respecto a la variable Y, ya que el giro es sobre el eje Y. Pero hay que tener cuidado que en el método de discos, ya que ahorita vamos a ver otro método en el cual aquí va a cambiar un poco. Entonces, en este caso tenemos, bueno, voy a hacer un poquito más prolongada esta gráfica para que se vea más lo que yo quiero mostrarles. Por ejemplo, no sé, tengo algo como eso.
Algo así. Ahora sí. Entonces, esta es la región que vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Y aquí tenemos en este lado C, que es un intercepto. Y a ver, aquí ya me recabe esto. Ya está muy grande la gráfica, pero no importa, ahorita les muestro. Aquí está Y. Recuerden que estamos haciendo girar alrededor del eje Y. Y acá tenemos el otro intercepto, que es D. Entonces aquí, cada una de estas funciones va a depender de la variable Y. Entonces, por ejemplo, a esta que queda, estamos viendo con respecto al eje Y. Entonces, esta de aquí va a quedar más arriba que la otra, pero con respecto al eje Y. A esta, por ejemplo, le voy a llamar F de Y, porque recuerden que estas van a ser funciones de Y. Y a esta otra que tenemos acá, G de Y. Entonces, si tenemos ahora una región formada por dos funciones, ¿cómo va a cambiar esta expresión? Entonces, si estamos haciendo girar esta región alrededor del eje Y, debemos de ver cuál función queda más arriba que la otra, pero con respecto al eje Y. Y de acuerdo a eso, ¿cómo va a cambiar entonces esta fórmula? Fíjense, vamos a tener que ese volumen va a ser igual de nuevo de pi, igual a pi por la integral en ese mismo intervalo. Y aquí vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es la función que me queda por arriba, más arriba que la otra con respecto al eje Y? Pues vamos a ver aquí nuestro eje. ¿Cuál queda más arriba? Pues queda nuestra función f de Y. Entonces vamos a tener aquí nuestra función f de Y al cuadrado. Y aquí le vamos a restar la función que queda por debajo. En este caso, la función que queda por debajo es la función g de Y. Entonces voy a escribir menos g de Y, pero también manteniendo esta misma forma, es decir, al cuadrado. Bueno, aquí es paréntesis. Y esto, diferencial de Y. Entonces, de esta manera, vamos a calcular el volumen del sólido generado por una región formada por dos funciones al hacerla rotar o girar alrededor del eje Y. Entonces, fíjense, aquí es lo único que cambia. De hecho, es algo similar a cuando tenemos o queremos calcular el área entre dos gráficas o dos curvas. Es justamente lo mismo. Recuerden que en este caso, cuando queremos calcular el área entre dos curvas, por ejemplo, aquí tenemos una que llamo, por ejemplo, f de x, y por acá otra que llamo g de x. Y si queremos calcular el área comprendida entre estas dos curvas, que es esta, por ejemplo, de aquí, en este intervalo, entonces, ¿qué hacemos? Pues va a ser la integral de la diferencia de la función que quede más arriba menos la que quede más abajo. Entonces, siguiendo esta misma idea, se hace para calcular el sólido generado por una región al hacerla rotar, en este caso alrededor del eje Y. ¿Sí? Entonces aquí nada más estoy haciendo analogía con esto que ya sabemos, pero para calcular por este método de discos este volumen del sólido generado, se utiliza esta expresión, ya sea esta si únicamente tenemos una función, o esta otra si tenemos una región formada por dos curvas. Pero aquí fíjense qué es lo que sucede. Si comparamos las opciones que vienen ahí como respuesta en la guía, lo que aparece dentro de cada una de las integrales depende de la variable x. Y aquí lo que yo estoy mencionando, que por este método, si nosotros hacemos girar a esa región alrededor del eje Y, todo esto, o este volumen, o esta integral que nos va a ayudar a calcular ese volumen, va a estar dado en términos de nuestra variable Y. Pero ahí, en ninguna opción, nos indica una integral que depende de esa variable. ¿Y esto qué es lo que significa? ¿Se equivocaron allí en esas opciones? ¿O esto que estamos haciendo aquí está mal? Bueno, pues eso tiene que ver justamente por el método que están utilizando para calcular el volumen de ese sólido. Sí, yo aquí mencioné este primer método, que es el método de discos. Pero hay otro método que se llama el método de capas.
Y vamos a ver, pues, cuál es este. Primero, con este, como observamos, pues, esto de aquí no nos va a servir para escribir esa integral que nos están pidiendo. Entonces, esto lo voy a borrar, pero sí se los quería mencionar para que sepa que también de esta manera se puede calcular el volumen de un sólido que se genera al hacer rotar, ya sea una región o una curva alrededor del eje Y. Recuerden que únicamente estamos en el caso de que hacemos girar alrededor del eje Y, ya que si nosotros lo que hacemos es girar a nuestra región alrededor del eje X, lo único que va a cambiar es aquí, ahora, que esta función va a depender de la variable X, y entonces acá tenemos que integrar con respecto a la variable X. Pero pues este no es el caso, entonces esto o este método no nos va a servir para contestar esto que nos están pidiendo. Bien amigos, entonces, si nosotros en lugar de utilizar el método de discos, utilizamos el método de capas para calcular el volumen del sólido que se genera al hacer girar nuestra curva o nuestra región alrededor del eje Y, vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos dice que ese volumen va a ser igual a 2pi que multiplica la integral que va de A a B de X multiplicado por nuestra función que ahora depende de X. Entonces, de esta manera vamos a calcular el volumen de nuestra curva o de nuestra región al hacerla girar alrededor del eje Y. Y fíjense bien, ahora, a diferencia del caso anterior, esta integral pues va a ser con respecto a la variable X. Y de hecho, es justamente como vienen escritas las opciones que vienen como respuesta en su guía. Todas las integrales o dentro de esta integral tenemos la variable X. Y además, también en todas esas aparece esta constante que es 2pi. Y eso lo que significa entonces es que están utilizando este método de discos para construir esta integral que les va a ayudar a, o que nos va a ayudar a calcular el volumen del sólido que se genera al hacer girar esta región alrededor del eje Y. Y de esta manera es como vamos a escribir esa integral, utilizando esta fórmula. Ahora, fíjense bien, yo aquí multipliqué, o tenemos multiplicando esta X por esta función, pero esto únicamente es válido cuando tenemos una curva. Y en nuestro caso, pues tenemos dos curvas, y de hecho una región que está comprendida entre estas dos. ¿Y cómo va a cambiar entonces esta fórmula? De hecho, va a ser algo muy similar a lo que ya había comentado hace un momento. Si nosotros lo que tenemos es una región formada por dos funciones, algo por ejemplo, no sé, como lo siguiente, y a esta, por ejemplo, le voy a llamar f de x, y a esta de aquí abajo, g de x. Como aquí, esto lo estamos integrando con respecto a x, entonces debemos de ver, si tenemos una región formada por dos funciones, ¿cuál es la función que nos aparece más hacia arriba y cuál es la función que nos aparece más hacia abajo? En este caso en particular, así como yo dibujé estas curvas, la que aparece por arriba es f de x y la que aparece por debajo es g de x. Entonces, de acuerdo a eso, si nosotros tenemos una región algo como esto, esta fórmula pues va a cambiar a lo siguiente, va a ser igual a 2pi, manteniendo la misma forma, de nuevo la integral de a a b, que va a ser justamente estos interceptos, ¿de quién? Pues de x, pero ahora esto va a multiplicar a la diferencia de las funciones, la función que quede por arriba menos la función que quede por debajo. En este caso particular, tenemos f de x menos g de x. Entonces, de esta manera va a cambiar esta fórmula que escribí aquí si tenemos una región comprendida entre dos funciones. Y de hecho, por eso también es importante ver cómo es la región en la cual queremos calcular este volumen. Y esto justamente para saber cuál función queda por arriba y por debajo. Bueno, aquí estamos utilizando este método de discos.
Entonces, si observamos, la que queda por arriba es esta de aquí, que corresponde a y igual a la raíz cuadrada de 27x. Y la que queda por debajo es esta de aquí, que corresponde a la función y igual a x al cuadrado. Entonces, de acuerdo a esta notación que tenemos aquí, f de x va a ser igual a la raíz cuadrada y g de x va a ser igual a x al cuadrado. ¿Y quién es a y quién es b? En este caso, de acuerdo también ya a lo que determinamos, a va a ser igual a 0 y b va a ser igual a 3. Y con esto entonces tenemos que, bueno, esto de aquí lo voy a borrar. El volumen va a ser igual a 2pi, que multiplica a la integral de a a b, es decir, de 0 a 3. ¿De quién? De x, que multiplica a f de x, pero f de x es la raíz cuadrada de 27x. Menos g de x, y g de x es igual a x al cuadrado, entonces tenemos menos x al cuadrado, diferencial de x. Bien, amigos, y por lo tanto, esto que hemos obtenido, pues ya es la respuesta a este ejercicio, ya que lo único que nos piden es la integral que representa el volumen del sólido que se genera al hacer girar esta región alrededor del eje y. Bueno, y aquí quiero hacerles las siguientes observaciones. Por este método, si lo que nos pidieran es el volumen que se forma al hacer girar la región, pero ahora alrededor del eje X, ¿cómo va a cambiar esta integral? Pues lo que va a cambiar, o en lo que va a cambiar, es en lo siguiente. Todo esto que tenemos aquí, pues ya no va a depender de X, sino ahora va a depender de la variable Y. Entonces, esa es la diferencia. Y en el caso anterior, en el otro método que les había comentado, el método, aquí puse método de discos, pero es método de capas. Sí, el método de discos fue el primero que les comenté. Entonces, aquí una disculpa, pero es el método de capas. Bueno, y en el método de discos, ahí sí coincide, por ejemplo, de que si nosotros hacemos girar a la región o a la curva alrededor del eje Y, entonces vamos a tener una integral con respecto a la variable Y. Pero si lo que nos piden por ese método, el método de discos, es alrededor del eje X, entonces la integral va a ser con respecto a la variable X. ¿Sí? Y acá cambia entonces en el método de capas. En el método de capas, si nos piden alrededor del eje Y, aquí lo que vamos a tener que integrar es con respecto a la variable X. Pero si nos pidieran, como ya comenté, alrededor del eje X, por el método de capas, pues esto va a depender de la variable Y. Y en eso debemos de tener mucho cuidado. Y además, si únicamente queremos el volumen generado por una curva, se utiliza la primer fórmula. Pero si ya lo que tenemos es una región como la que nos están dando, entonces debemos de aplicar la segunda fórmula. Y de nuevo, es muy importante primero graficar, y esto para que vean cuál es la función que queda por arriba y cuál queda por debajo, para que escriban la expresión correcta que les va a ayudar a determinar el volumen. Y otra cosa más, ahí en la opción que es la correcta de la guía, nos indican que es el inciso A. Y efectivamente es esto, nada más que ahí hay un pequeño detalle en esa respuesta. Fíjense, aquí tenemos que este volumen es igual a 2pi por la integral de 0 a 3 de x, que multiplica a todo esto. Bueno, y aquí importante diferencial de x. Y ahí en la guía, pues yo creo que se les pasó escribir ciertas cosas. Ahí yo siento que fue un error de dedo, pero sí es un error. Ahí lo, como aparece esta integral, es únicamente x multiplicando a la raíz cuadrada, y además se les pasó escribir el diferencial en cada una de las integrales.
Entonces, pues ahí en realidad la X va a multiplicar a todo este corchete. Entonces ahí nada más para que tengan cuidado y no se vayan a confundir. Pero esto que escribí es lo correcto. Y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Pero si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bien, mitoneros, y antes de despedirme, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. Y ahora sí me despido, como ya saben, yo soy Humberto, esto es Bitual y nos vemos en el siguiente video.